La señal de la moto está demasiado lejos de aquí. La señal se debilita. Vámonos antes de que sea tarde. Vale, vámonos. Vale, al tetrápodo. Desde aquí será difícil acceder con el tetrápodo. ¿Esto es? Sí, es el camino que lleva al nido. Y seguro que ya lo sabes, pero la señal de la moto viene de aquí. Algo no encaja, diría yo. ¿Qué le ha pasado exactamente a Adam? Lily, ¿de verdad vas a acompañarme? Me gustaría ayudar en todo lo que pueda. Máxime cuando has hecho tanto por mí, Eve. Aunque pueda ser que encontremos al anciano. Y eso es aún mejor. ¡Es Dixotrake! ¡Es una auténtica pasada! Vale, gracias. Vayamos hacia la señal. Esto es... Yo diría que es un módulo de colonia caído. Echemos un vistazo. Hay un legado. Es otro registro de Raiden. La que atacó Sion. Me da miedo lo que pueda revelar. Día 109 tras la segunda inmersión. Legado de Raven. Este seguramente sea mi último registro. ¿No alabamos a Madre Esfera llamándola Madre de la Humanidad? Madre Esfera es el ser inmutable que salvó a la humanidad de la ruina y que nos ha otorgado tanto la vida como una cuna. Pero la paz de la que disfrutábamos solo fue posible por la sangre que manchaba las manos de nuestra madre. La rebelión instigada por Madre Esfera se convirtió en una guerra. Guerra en la que la humanidad pagó un terrible precio. Los humanos que quedaron acabaron evolucionando en nativos y llegaron a la colonia, a Madre Esfera. Para evitar la contaminación de la colonia, Madre Esfera destruyó el anillo orbital y 30 de sus módulos espaciales. Los restos del anillo orbital cayeron al suelo, provocando una oleada catastrófica en la Tierra. La civilización tal cual la conocemos llegó a su fin. Mira a tu alrededor, un planeta en el que solo quedan nativos. Recuerda, el principio y el final de la guerra definitiva es Madre Esfera. No lo olvides. Solo somos peones en un perverso tablero de ajedrez. ¡Eso es imposible! Raven está delirando. La Tierra está en ruinas por culpa de los nativos. No somos solo máquinas que alguien haya creado. ¿Verdad? ¿Y? Dime, tengo razón, ¿verdad?
es una moto. Es de Adam. Sí. Si la moto está aquí... Entonces, Adam también está aquí. Raven. Eve. Estaba segura desde el principio. Que en todo momento yo era solo una herramienta para llevarte hasta ahí. Hasta los legados que dejé acabaron formando parte del plan. Debería felicitarte por darte cuenta de la verdad y haber llegado tan lejos. Aunque claro, no será posible que lo veas. ¡Cállate! No hables de la verdad después de lo que le hiciste a Taki. ¿No lo ves? Madre Esfera fue quien nos engañó. Habría seguido en la ignorancia de no ser por él. Yo le serví durante mucho tiempo. Lo conozco mejor que nadie. Tú no sabes nada. No conoces su dolor, su ira, su agonía. Toda esta palabrería de que tú seas la elegida acaba aquí. Lily, quédate atrás esta vez. Esta es mi lucha. ¿Qué tenga yo que luchar en esta? El cuerpo de una superarma por madre. Una verdad tácita que tú no te atreves a reconocer. ¿Qué? ¿Crees que cumplirás tu misión y volverás a la colonia como una heroína? Por desgracia, sabes demasiado. Ya no podemos seguir manipulándote. Y la información que has obtenido no le sirve ni a Madre Esfera ni a la colonia. Como hicieron con ellos durante la extinción de la colonia, como basura. Yeah.
Esta es mi lucha. ¿Qué tengo yo que luchar? El cuerpo de una superarma creada por nadie es una. Que tú no te atreves a reconocer. ¿Crees que cumplirás tu misión y volverás a la colonia como una heroína? Por desgracia, sabes demasiado. Ya no podemos seguir manipulándote. Y la información que has obtenido no le sirve ni a Madresfera ni a la colonia. Como hicieron con ellos durante la extinción de la colonia, como basura. Thank you.
Lo lograste, Eve. Bien hecho. ¿Por qué estás dudando? ¿Porque éramos camaradas? ¿O porque soy humana como tú? Salvo porque no crees que seamos humanas. Han cercenado tu oxoespina y las fibras neuronales de tu sistema central. Y ahora no podrás luchar. Tú me has arrebatado demasiado. A cambio, te permitiré ser testigo del final. En ese estado. ¿Qué te crees que estás haciendo? ¿Quién te crees que eres? ¡No sabes nada! ¡Mátame! ¡Adelante, mátame! No sería la primera vez. Lily, vamos. ¡Eve! ¡Alto ahí! ¡Pon fin a esto! ¡Eve! Beep.